ain't right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, night. Burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away to the morning light. Can I give you all of my love till we dance tonight?
Like stop feeling cold and rushed. They say it's my fault, but I want it so much. Wanna fly away, but the sun in my brain coming over my face, wash away all the shame. When I stop and stare, don't worry me, cause I'm feeling for her, what she's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad, going out of my head. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head. All the things you said, all the things you said. ¡Yepa! Y muy buena gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a World Classic. Vamos a darle cañita a nuestra maga, que nos hace falta pasta con la main, ¿vale? Con la paladina. Así que vamos a levearla, a ver si le damos hoy un buen empujón a nuestra maguita, a nuestra trola. Y poquita cosa más, gente. No he conseguido equipo en las diarias de la main, de la paladín. Así que vuelve a estar paradita. A ver si esta gente empieza a subir, a subir al 80. Porque ya ayer desbloquearon. Ayer ya empezó. Se puede hacer las ramas, ¿vale? Así que me gustaría con la paladina darle cañita, ¿vale? Me siguen faltando un anillo y los dos avalorios. Pero bueno, ya estaría para raid, para poder hacer raid, pero claro, me gustaría esperar a esta gente, así que vamos a darle cañita, gente. A ver, vamos a darle caña, esto por aquí, esto por aquí. Hola, 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 hola. ¿Por qué satura tanto el micro hoy? Hola, 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 hola. Sí, satura muchísimo el micro hoy. Pero bueno, pedazo de cabrón. Bajarlo un poco ahí. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ahí mejor. Vale, no sé por qué satura hoy el micro así de esa manera. Pero bueno. A ver, no se habrá. No se habrá modificado algo de los filtros y tal, ¿no? No. No. Pues no sé qué habrá pasado, gente. Vale. Esto por aquí. Vale, vámonos. A Leo. Tenemos mucho corte. Además hay que. Mira, me voy a abrir ya. Guía, joyería. 3.5. Gracias, ahí está nuestra pala ya. Vale, pero yo necesito una guía que me diga los materiales. Guías WoW. Vale, ahí está. Vale, necesito 100 barras de cobre, 20 ojos del tigre, malaquita. Vale, o sea que necesito. A ver. Un segundito, gente. 220 de cobre. Con 20 malaquitas. Vale. 60 gema de las sombras.
Perfecto. 80 de piedra pesada. Vale. 30 gatas musgosas. 160 de mitril. Me estoy apuntando porque así no tengo que andar tabulando. 25 citrinos. 20 de vera plata. Vale. 5 aguamarinas. 60 de torio. 15 rubíes. Vale. 20 ópalos. 10 mojos potentes. Diez esencias de tierra. Vale, ya está ahí más o menos. De momento me basta. Vale. Me gustaría mirar cómo está el volumen del micro. A ver, Twitch. Porque me ha dejado mosqueado, tío, que se haya descompensado tanto, no sé por qué. A ver, spoiler. Me vais a oír doble durante un segundito, ¿vale? Pero bueno. Hola, 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 muy buenas. Hola, 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 muy buenas. Vale. Se me escucha guay, así que vale. Lo dejamos ahí. Vale, pues no sé por qué se ha desfasado el micro así de esa manera. Pero bueno. Vale. Esto por aquí y a jugar, gente, vámonos. Mira, he vendido algo en la subasta, eso es buena señal. A ver, misiones a cerrotajo. Vámonos. Pam, 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 pam. Ya tengo aquí mi cafetaco. Vale, vale, vale. Me estoy poniendo un poquito para liberar los FPS. Ray tracing desactivado, por favor. Aplicar, aceptar. 160, vale, joder. Es que solo simplemente las sombras, tío, con la configuración que tengo, te lleva 60 frames o algo así. Una pasada. Así que así liberamos un poquito de carga de gráfica, que no sé por qué el Classic funciona así de pocho, tío. O sea, funciona así de pocho, no está tan optimizado de esa manera. Vamos. Hello, hello. ¡Qué buena! ¡Vaya temazo, chaval! Cierto, ya me diréis a ver qué tal está el tema volúmenes. Aunque esta canción lo mismo tiene copy, ¿eh? Vale, si hacen alguna mezclita, me callo. Vale, al cerrotajo. Pum, 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 pum. Por cierto, gente, bueno, no he puesto. Se me ha olvidado poner el banner en. Aquí. Tenemos. Me he hecho esta mañana cuenta de TikTok, ¿vale? Igual, Poiler 1985. Por si queréis seguirle, no he subido nada porque me la he creado hace 40 minutos. O sea, mientras estaba preparando el streaming, pues me he creado la cuenta de TikTok. Y iremos subiendo clips y alguna cosita que vaya pasando. Y poco más.
Hello, hello, hello. To it all now. El cruce. Y yo, ¿por qué estaba llamándolo el cerrotajo? No sé. An albano, a mosquito, malvivido. Yeah. Toma ya. Vale, a ver qué hemos vendido. Si es que hemos vendido. Vale. Los paños los hemos vendido todos. Mira, la malaquita genial, porque nos hace falta, tío. Así que a guardar. Venga, a pillar misiones. Vamos a poner aquí la piedra también. En busca de algo especial. ¿Qué quieres? Todo fuera. Toda la cacota fuera. Cuídate. When a diamond's in the sky. Venga, misioncitas. Cogemos el vuelo. Perfecto. The beautiful Loctar. Te trae por aquí. Vale, cuatro menos, esto fuera. Que era lo de la misión de la mazmorra de ayer, así que fuera. Voy a hacer unas comidas y aguas mientras estamos aquí. Suficiente. The sky. ¿Qué quieres? Vale, esto por aquí. Esta es la de vuelo, ¿no? La misión de volar, vale. Al 12, esta la haremos al 12. Pero como tengo que ir a Ventormenta. Tengo que ir a Augrimmar a entrenar. Lo hacemos luego. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Vale. Pues vamos a dar caza. Vale, picos de zancudo. Vamos allá. Pa, 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 pa. He fallado el choque de llamas, tío. Vale. Pa, pa, pa. Iba a decir, ¿cuánto movimiento hay en el chat? Pues claro, normal. Acaban de reiniciarse las misiones y las mazmorras y tal. Normal, a las 9. Uf, a lo mejor me toca poner el V-Sync, ¿eh? Porque veo algunos saltitos ahí. Ochos, ¿eh?
Claro, el V-Sync me capa los frames a 60, ¿no? Por lo que veo. Es que lo prefiero, tío, porque están pegando saltitos de frames y tal. Esto no me hace falta. Ah, temazo, ¿eh? Me está molestando la capucha, tío. Venga, darme los picos, por favor. Y 12 cabezas de raptor también. Aquí tenemos misiones para aburrir, ¿eh? Os aviso. No vengas. No tengo mana. Bueno, poquito a poco. Bueno, gente, ¿qué tal? Por fin viernes. Es lo que toca. Así que... Gangsta Paradise. ¿Veis? ¿Por qué pega esos latigazos negros, tío? De vez en cuando. Me mosquea un montón eso, ¿eh? La mierda de los latigazos. ¿Puede ser por algún lado? No creo, ¿no? ¿Algún lado de interfaz o algo? No debería. Manases. Pa, 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 pa. Vaya. Esos latigazos en, así, esos flasazos negros, tío, no sé por qué es. Es que en principio está todo guay, tío. Destellos de iluminación. Vaya. Que lo tengo todo a tope, pero... ¿Veis esos latigazos, tío? No sé por qué será. Voy a quitar el V-Sync, a ver si es que es por el V-Sync, pero no debería, vamos. Pico de zancudo 7. No, 7, no, 5 de 7.
Esto es lo malo de la, del mago. Tenemos que estar todo el puto rato sentados, tío. Bueno, que no tengo maná, no fallen los hechizos, desgraciado. Voy a tirar por aquí ahora. Pum, 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 pum. Vale. Vamos a ir por aquí porque así vamos a lo de los javaspines. Vamos haciendo también de esto. Ay, esto para mí. Muerte. Bueno, lo malo de los estornudos, ya sabéis, alérgico, mocos. Estoy espesito hoy, ¿eh? Venga, busca agua, listos. Bueno, por aquí hay una mena, ¿eh? Me han dado un verde. Ah, es de la música, digo, me suena el móvil. Vale, esto por aquí. El verde lo voy a romper ya. Vale, está aquí dentro.
Vamos. Juju, dale caña. Vale. Es que es la de sangre, esto no nos vale para nada. Bueno, se puede vender, lo vamos a guardar. Nos dan 25 cobres, pero bueno, lo vendemos. Ay, 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 ay. Vamos. A por el lobo. Toma ya. Vaya. Me jodieron. A correr. Voy a dar un traguito al café. Me jodieron. Busca agua, listo, se ha dicho yo antes, me faltan 5 todavía, ¿no? Cuidadito. Ojo. Philosophy. Pa 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 pa. Hostia, me he jodido el maná bufándome, en serio, tío. Solo echándome los bufos. O no había resteado del todo. Me parece mucho maná, ¿no? Oh, son 100 y pico. Me han spawneado en la cara, chaval. Necesito ir ya a prender el agua nueva, ¿eh? ¿Me dejáis? Tengo que ir a por la... a por el agua nueva y la comida nueva, porque ya estoy 61 de salud y 150 de maná.
Está guay porque me sale gratis, pero joder. No vale para nada. ¿Esto era la música de Pac-Man? ¡Qué grandes! Vamos, lo vete a tu casa. Philosophy. Vaya matanza de jabatos aquí, ¿no? La Virgen. Uf, gracias por el agua. Un agua potente, tío. Viene derecho para acá. Pero de todas formas tengo que entrar aquí a por el barril vacío de Chen. O sea que... Ha salido la mena de cobre en mi cara. Tengo manases. Venga, dame cobre. Dame el cobre, primo. A ver, el barril de Chen... Vale, está ahí atrás. Así lo puedo coger sin que me toquen la moral. Perfecto. Misioncita. Vale, los jabaspines creo que ya lo tengo, sí.
Aquí atrás que necesito cajones de suministros. Vale, pero es que los raptors, voy a dar la vuelta así. Los raptors suelen estar por los caminos y tal. Aparte me falta también un pico de zancudo. Explorar las charcas del agua, que eso está al norte, vale. Vale, esto ya lo tengo. Vamos a por los raptors, a desvillamos. Ay, nivel 12, nos vamos, gente. A ver, también la guía del mago de fuego. Bueno, hay que poner aquí, pero bueno. Blue. Vamos a tragar por aquí cositas, así nos quitamos cosas de encima. Buenas. Adiós. ¿En qué te puedo ayudar? Vale, aquí arriba hay otra. Begging Blue. Vale, mira, arriba me dan una. Vale, a Ogrimmar, gente. Vamos a hacer la misión que tenemos allí y aparte entrenamos. ¿Qué quieres? Ogrimmar. Vegeta. Hasta ahora. Bueno, a ver qué nos enseñan al nivel 12. Porque no las tengo todas conmigo, ¿eh? Peggy Blue. A ver, la misión es en... Vale, aquí abajo. Pero primero vamos a entrenar. ¡Tadam! You're
Tengo una misión de mago, pero será... No la voy a coger porque será de mazmorra. Vale, crear comida, crear agua. Bola de fuego. Nueva de escarcha, armadura de escarcha. Esto me da igual. Atenuar magia me la llevo. Misiles cercanos, caída lenta, vale. Vale, vamos a abrir el Tell Me When. Vale, y vamos a configurar aquí. Buffy de bufos. El atenuar magia. Ahí está. Perfecto. Vale. Rango 2. Rango 2, ¿qué más hemos aprendido? Bola de fuego de rango 3. Nova de escarcha. Y armadura de hielo rango 2. Oh, tengo que ponerlas por rango, tú. En el Tell Me When las tengo que poner por rango. Hostia, qué putada, chaval. Vale. Tengo que configurar esto por rango, tío. Ahí estaría. Vale, esta misión es de mazmorra, ¿verdad? Ah, pues no, es un duro tal. Vale, pues vamos a hacerlo, a ver si nos dan algo. Una varita, un bastón, algo. Una toga. Vamos para allá. Pau, pau, pau. Voy a guardar aquí cositas. Así me quito cosas del inventario. Vale. Esto también. Una laquita. Y la piedra por si las moscas. Vale, y esto para vender. Nos vemos. Lo vamos a quitar. Esto para vender. Vender. Un cuero. 14 platas. Vamos. Plantas. Joder. Están caras las plantas, a 4 platas, tío. Vamos a hacer la misión que la tengo aquí. De hecho, me voy a poner la piedra aquí. Mejor. Me la voy a poner siempre en Orgrimmar, así la tengo siempre aquí. Vale, la misión de magos, ¿dónde es? Buah, en Shenjin, chaval. Uf, vaya pateada. Vaya pateada, amigos. Madre mía. Voy a hacer agüitas y tal en lo que vamos yendo. Estas ya dan 400, tío, por lo menos. 6, 12, 18. Sí, por lo menos tengo agüitas, tío. Ahora se viene pateadita, os aviso. Bye.
Vámonos. La música me está cansando, tío. Me está cansando, tío. No sé por qué. Voy a ir a las clásicas. Ahí. Ahí está. Son más entretenidas, tío. Para papá. Mitad de camino. ¿Y este qué visión me da? Oh, ya sé cuál es. Esta la abandoné, tío. La de Margoth. Esta es la de mazmorra. Y luego deriva en una misión de mazmorra. I don't care. Tengo activado el... No, no lo tengo activado. El radar de los farmer, de farmear. Eso lo uso con el, con la pala. Pero con esto no lo tengo activado. De hecho, no sé si tengo ni el addon puesto con esto. Ah, sí, mira, no lo tengo activado. Vale. Vaya pateito pa' nada, seguro. Tengo algún... No he mirado si tengo algún addon sin actualizar. Mina. We'll be right back.
Pau, pau, pau. Sí. Entre ellos el Questi. Vale. Vaya. Esos tiranazos son normales, está cargando el Questi. Esos tirones son normales. Ahí está, ahora. Mira. A ver, colega, ¿qué es lo que te pasa? Relájate. Montones de juju destruidos en las islas del eco. Vale. ¿Qué me das? Vale, merece la pena. Merece la pena, vale, un bastoncito. Como se nota que ha subido el tiempo a 0,2, tío. O sea, 2,2. El casteo de la bola de fuego, tío. Se nota un montón. Ese 0,2, tío, se nota, ¿eh? A ver, hay que romper montones de juju. Subido a 30 el maná también. Bueno, eso me da un poco más igual. A la pega. Joder, como pega el fuego, chaval. No va a encastear, pero pega como un camión. Está dentro de la casa, ¿no? Por lo que veo. Está aquí. Voy a matar a este porque me va a ver cuando suba la escalera. Agüita. Bum, 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 bum.
Menos mal que está el Questy, si no. Para ver las calaveritas de los huevos. Aquí hay otra. Falta una. Hostia, qué sitio más malo, tú. Qué sitio más malo para la puta calavera, tío, está aquí. Uf. A ver que viene Zalane. Vale, pues ya tengo las cabecitas. A Shenjin. Bueno, qué paradita está hoy la mañana, gente. Papá.
Bastón de ley. Vale, voy a tirar de piedra a Ogrimmar y cogemos el Zeppelin. Bueno, el Zeppelin, el vuelo. Y regresamos, tío. Vale, cogemos el bolito, nos vamos al cruce y continuamos. ¿Qué quieres? Fuerza. Vámonos. Madonna. Vale, cabezas de raptor, pezuñas de cebra, explorar las charcas, suministros para el cruce y ya empezamos con los jabaspines gordos también, ¿eh? Garras de la bruja también podría ir, esporas de hongos salen aquí también, vale. Vamos a ir aquí, porque aquí arriba tengo lo de las garras también, a ver si podemos hacerlo. Del tirón, me la quito de encima. Vale, nos vamos. Aquí no hay cebras, tío. Esto es que bien se han montado la chabola aquí al lado del lago, tío. Vamos a por el raptor. Cabecita de raptor. Me he pasado por no mirar lo que tengo que mirar. Ay.
Vaya pateadas buenas, ¿eh? Criticazo. Menita. Ayúquen. Pillamos las de los que fecoltan y los brazales. Vamos para allá. Mira, cebritas. Genial. Ahí hay una. Vale, 3 de 4. Aquí adelante están las misiones que decía de los centauros. Brazales verdes. Dame tú la última y así no tengo que buscar más. Jefes y la de los brazales. Vamos a limpiar el lago de aquí, lo exploramos y cogemos las setas y ya podemos empezar a matar centauros.
Mira, puedo limpiarme este campamentillo ya que estoy. Vamos. Yo primero. Uf. Voy a curar. No sé, que me jodan. He picado un bicho aquí, tío. Su puta madre, tío. Oh, qué cabrón, chaval. En todo el codo. El perro. Daguita de fuerza. A romper. Hijos de puta. Rabia no tener el blink, tío, el traslación. Oh. Usa para allá. La virgen. Voy a poner un café, gente. Me estoy quedando apagadillo y no me mola. Voy a poner un cafecito, ahora vengo. ¿Qué ha pasado? ¿Nos han dado amor o qué? A ver, voy a mirar un segundito temperaturas, gente, porque está dando caña el PC. Graphical 60 grados, que está guay. Y procesador a 48. Con un pico máximo 54, vale. O sea que con los nuevos ventiladores, tío, pues como suena, pues no suena más que antes. Me mosquea el cabrón. ¿Qué nos ha matado, tío? A un cold card de esto. Un centauro me ha dado amore.
Toma ya. Vale. Vamos a bufarnos. It's a love tonight. Vámonos. Vaya pepinazo que te he metido. Vaya tela. Dos críticos seguidos. Looking for something. No ha visto. Ratón, tío, la virgen. ¿Me mata? ¡Quita! Vaya dos hostias que me ha dado, ¿qué pasó ahí? Ay. A ver, un segundito, porque me han wispeado. Tu prima, déjame coger la seta, hombre. Me quiero drogar esta tarde. Pegan los chamanes estos, tío. Uf. Uf. Pegan como un puto demonio. A ver si vemos la fallita. Mira, además tengo estaño ahí y cobre ahí. El estaño no puedo todavía. Vale, esto por aquí. Marta, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Bien, 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 despacito. Me ha tocado ir y venir de Ogrimmar. Un poquito lentito hoy. Pero bien, aquí andamos. Una horita llevamos ya. Dándole caña, he subido un nivel y medio por ahí. Puta. Ah, no has jugado al WoW nunca. Ah, vale, vale. Me ha tocado ir y venir de aquí. ¿Vale? De aquí de la capital, que es Ogrimmar. De aquí. Aquí me ha tocado ir y venir un par de veces y luego hacer una misión aquí al sur y tal. Ha estado... En vez de hacer un misiones centradas en un grupo, muchas misiones a la vez, me ha tocado ir y venir para hacer solo una misión. Pero bueno. Te encantan este tipo de juegos, pero no toda la vida. Sí, es lo que tiene el WoW. Al WoW yo le llamo las sobrevidas. Oh, puta, me está esquivando todo. Entonces hoy ha ido un poquito lento. A ver si arrancamos ahora con estas misiones, porque vamos muy, muy lentito hoy. Faltan setas. Vale. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Qué tal la mañanita? ¿Desayunado ya? Hostia, desde las 8. Yo también me he levantado prontito hoy, a las 7 y media. Supongo que se parecerá a juegos como el del Scrolls. Puedes tomar... Que puedes aumentar la experiencia tomando cosas o algo así. No, aquí no. Aquí de vez en cuando ponen un buffo, un efecto, que te da un porcentaje más de extra en misiones y al matar. Pero por norma general, la experiencia de los enemigos es la experiencia de los enemigos. Siempre dan... Hagas lo que hagas, siempre van a dar una experiencia fija. Y las misiones igual, tienen una experiencia fija. Por eso es costoso, sobre todo en Classic. El perro no te dejaba dormir. Pobrecico mío, ¿qué te habrá hecho? Le veo en World of Warcraft Classic. Era un dolor. Era un dolor. Pero bueno, también es lo bonito, que te cueste levear el personaje. Cuando llegas a nivel máximo, sientes que el personaje es tuyo, no te lo han regalado. Entonces eso mola. Ah, que quería. Tenía ganas de salir a la calle, vamos. Sí, 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 a mí me gusta mucho. Lo que pasa que hay veces que dices, uff, no avanzo, tío, no avanzo. Y eso, hostia, buen macho, vaya vista tenéis, la virgen. Y estabas de espaldas y todo. Pero lo bonito es eso. En este tipo de juegos lo bonito es eso. Levear, usar, luchar, que te cueste. Que digas, joder, es que no hago daño. A ver qué puedo hacer. Oh, no, 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 que no tengo vida. Y cuando llegas a nivel máximo y tienes tu personaje hasta arriba de equipo, dices, ahora sí. Ahora sí. ¿Aquí se pueden hacer las cosas así? No, casas no, housing no tiene. El housing no tiene, lo tenían planeado. De hecho hicieron un... Aquí está la sudadera, tengo calor. De hecho hicieron una especie como de intento en una expansión. Pusieron que pudieras gestionar una fortaleza y tal. Pero este no tiene housing. Estaría guapo. Sería guapo. Además, como este juego tiene muchas profesiones y tal, que pusieran alguna profesión relacionada con el housing, podría estar muy guay. Sería un aliciente más para la gente que le gusta y tal. Si rollo los ARK, como el los ARK, por ejemplo.
que no influye mucho, entre comillas, pero está guay, está guay. Una sede de clan, de cosas de esas. Eso le falta, eso sí que es verdad que le falta a este juego. Y más viniendo de Warcraft, porque este juego viene de Warcraft. Entonces es raro que no lo pusieran. Para el que le interese, hay gente que le gustaría centrarse en el PvP, otros PvE, yo sería decorador de interiores. 24/7 haciendo muebles, ¿no? Para la casa. Hostia. Yo la verdad que me da un poco igual eso, pero bueno, es un añadido más, está guay. Anuncios, callarse todos. Que señora Gamer tiene anuncios. Pam, pam, pam. Bueno, me faltan 6 brazales todavía, ¿eh? Pum, pum, pum. ¡Opa! ¡Hostia, qué susto me has dado! No me lo esperaba, muchas gracias. Marta, te llamo por tu nombre. Muchas, muchas gracias, se agradece. Me has asustado, no me lo esperaba, estaba con la música aquí. Me has dicho lo de los anuncios, pues estaba aquí todo callado. Muchas, muchas gracias, se agradece un montonazo. Bienvenida a la familia. Y espero que te guste. Hostia, de verdad, que me ha hecho saltar en la silla, la puta. Estaba yo aquí tan tranquilo pensando, digo, ¿dónde tengo que ir a matar a estos bichos? ¡Oh! Una alianza. Claro, de estar... ¿Quién me pega? Me pega alguien por la espalda. ¡Buah! Estoy muerto. ¿En serio? Hasta luego. ¡Buah! Vaya palizón, hijo. Es que estoy pensando que aquí nos quedan misiones... Pero para aburrir. Nos vamos a hinchar. Luego vamos a estar aquí todo el día. En este mapa. Oye, el emblema no era un Lord Sith, ¿no? Que te mato. ¿Qué emblema? Ah, no. Es un traje de Kendo. Con una espada de madera. No, es un traje de Kendo. No. Siguiente tier es un samurái. El siguiente es un monje, me parece. No, es un tío ataviado para hacer Kendo. El siguiente rango, como si fuera subiendo de nivel. El siguiente es un samurái ya con su katana y tal. El siguiente ya es como un sabio, es como un monje. Joder, macho, me vais a dejar tranquilo. Y el que tengo yo no me acuerdo cuál es. Pues yo tengo el grande, el de... A ver si me dejan. A ver si recuerdo cuál era el mío. Ah, mira, yo tengo el... El monje de 25 meses. Me cago en vuestra prima, hombre. Yo tengo el monje ya. Pero bueno.
¿Y este bucaque? Vaya tela, tú. 3 de 3, ¿eh? Joder. Esta es una maga fuego. Elemental de fuego. Y mi personaje principal, esta la estoy haciendo para generarlo para el personaje principal. Mi personaje principal es un paladín. Una paladín, perdón. Una paladina. Voy a hacer un humito. Pero sí, esta que estoy jugando ahora mismo es una maga fuego. De la raza de los trolls. Y de la facción de la Horda. ¿Eh? Para el que no conozca del juego. Sí, ese. Es muy medieval. O sea, muy medieval. Es. Medieval fantástico, por así decirlo. Hay dos facciones, que es la Horda, que es en la que estoy yo, y la Alianza, ¿vale? Que están enfrentadas entre sí. Siempre están en conflicto. Y dentro de la Horda, que es donde estoy yo, está el troll, el orco. El no muerto, el Tauren, que es como si fuera un hombre toro. Los elfos de sangre. ¿Y quién me falta? Me falta alguien. La Horda, me falta alguien. Orco, troll, Tauren, no muerto, elfo de sangre. ¿Quién me falta? No, ya está, son cinco, ¿no? Sí, creo que sí. Y luego del lado de la alianza, pues están los humanos, enanos, el gnomo. El elfo de la noche, el elfo silvano, para que me entiendas. Y luego el Draenei. Vale, esas son las razas que hay. Luego van saliendo más, según van aumentando las expansiones, van saliendo más. Los elfos están muy chulos aquí. Además tienen un lore muy, muy chulo. Va a salir de aquí porque me van a reventar el culo otra vez. El lore de los elfos son... En el Elder Scrolls es elfa. ¿Pero qué elfa? Cuidado. Cuidado que elfa. Porque como sea, como me digas... Ah, del bosque, vale. Digo, como me digas del dominio de Almer, puedo cerrar el directo e ir a buscarte ahora mismo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Soy gran fan de la saga Elder Scrolls. De hecho, la cámara, porque está enfocando para acá, pero si enfocara para el otro lado, tengo un póster enorme de... Tengo un póster enorme de Skyrim. No, los elfos del bosque no son del dominio. Están dentro por tratados, creo, pero no pertenecen al dominio, me parece. Hombre, dentro del Elder Scrolls Online, sí. Creo que sí. Pero dentro del lore me refería. Dentro del lore creo que no. A lo mismo me estoy equivocando. En el online sí, están dentro de... Como solo hay tres facciones, están dentro del de Almer. Pero en el lore no. En el lore están... Son independientes. ¿Yo qué me hice del...? Escogí por las dagas y arco. Yo me hice yo me hice una maga, un mago, perdón. Yo lo compré de salida. Compré, sí, bien he dicho, lo compré de salida. Y me hice de los Northerers, de eso, ¿no? ¿Cómo se llamaban? De los nórdicos, vamos, de los que son de Skyrim y tal. Y creo que era nórdico mago, los nórdicos.
Lo que pasa es que a mí me mató que no estuviera en español. Me mató. La verdad. Que no estuviera en español me mató. Lo compré. De hecho, dejé de jugar al WoW. Y me fui. Bueno, abandoné la guild, abandoné todo del WoW. Para irme al Elder Scrolls Online, porque soy muy fan de la saga Elder Scrolls. Y estuve como 6 meses o así, porque me fui con otro de la hermandad en la que estaba en el WoW. Me fui con el hermano de una amiga mía. Nos fuimos todos. Hicimos un clan en el Elder Scrolls. Y estuve 6 meses o así. Hicimos todo el contenido. Y me echó para atrás el tema de... del español, tío. Porque eso, a mí me gusta mucho el lore. Y que no estuviera en español, a mí me mató. Me mató, de verdad. Lo has empezado hace 2 meses, claro, cuando lo han traducido, ¿no? Y han puesto la traducción ahora. A ver, este tío es nivel 16, ¿eh? Yo creo que voy a esperar un poco. Bueno, yo lo compré de salida. Fui de los... de los listos que lo compro de salida. 60 euritos, muy ricos me valió. Ah, pero has comprado expansiones y tal, vale, vale. Hostias, es que son nivel 16, ¿eh? No le meto ni la nova. No le meto ni la nova. Uf. Aquí me van a reventar el culo. No, aquí son nivel 15, nivel 16. No, aquí no puedo estar, tío. Aquí no. Marcha atrás, nos vamos. Iba a hacer lo de las arpías aquí al norte, pero... me van a partir. Y este cabrón lo tengo que matar también, pero cualquiera lo mata. Sí, sí, hay monturas. Lo que pasa es que hasta el nivel 20 no puedo aprenderlo. Aquí sale una pestañita que pone monturas. Pero hasta el nivel 20 no puedes usarlas. Tienes que aprender la equitación y luego la montura, claro. Este es el padre de los MMOs. Este tiene todo lo que tienen los MMOs actuales. La mayoría viene de aquí. Buenos días, el tío Mario. Se levanta ahí con las legañicas, seguro. ¿Qué dice el tío? ¿Cómo vas? Estás en la cama todavía, cabrón. Yo que no puedo estar tumbado en la cama. En el momento que me despierto, para arriba. Vale, a ver si conseguimos los brazales de estos tíos. ¿Estuviste jugando anoche? ¿A cómo estás? ¿Cómo lo has dejado? ¿Cómo lo has dejado? Que yo ya estoy a la espera, ¿eh? ¿Eh?
Necesitas ayuda para 4 misiones, vale. Vale. Luego a ver si tenemos un ratito que coincidimos y las hacemos. Venga, nivel 13 con este. 77.5, ya lo tienes. Nivel 13, bola de fuego. Pum. Y es que el paladín ahora mismo, bueno, podríamos, si queréis verlo, darle un poquito, porque tengo que hacer las diarias de una reputación y tengo que hacer mazmorritas, que hoy no he hecho con él. Así que luego, si queréis un ratillo, cuando nos cansemos un poquito de la maga, le damos un ratete al pala. Me pillaron. Mazmorras no has visto. Ahora vamos para allá. No te preocupes. Lo que pasa es que yo con el pala estoy ya demasiado roto. Lo tengo a tope. Me faltan 4 piezas de equipo solo. Es que hoy, además, vamos súper lento con la maga, tío. Esto es lo mismo luego por la noche. Me pongo yo con musicote, pero de chill, ¿sabes? De sin estar en directo, sin estar distrayéndome y tal. Y le meto caña. Porque necesito... Por cierto, Mario, necesito encantamiento, ¿eh? Así que dale cañita a la profesión. Que está caro de cojones el encantamiento. Si lo subes ya... Vas a sacar pasta, ¿eh? Te aviso. Se me quiero dejar. Primero profesiones, porque las profesiones es lo que te va a generar dinero, tío. ¿Viste el mensaje que te mandé, que mandé por WhatsApp ayer? Eso es de un arma que yo he hecho con herrería. No es que me haya caído por ahí. Eso está hecho por mí en el, con herrero. 4.000 euros. Un arma. De hecho, el arma que vas a usar tú. La espada de mago, de caster. 4.000 oritos, así. Y la... encantamiento. Los cristales morados. Hay unos cristales morados que te dan al romper el equipo morado. Que están a una media de 350 cada cristal. Y el encantamiento mío del arma, por ejemplo, pide 8 cristales. Ojito, ¿eh? Un encantamiento de arma te sale por 2.000 o 3.000 oro. Cuidado. A ver si me dan el brazal que me falta y me piro. Pum, 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 pum. Oh. Llave del botín Coltar, ya la tengo, ¿no? Por lo que veo. Sí, ya la tengo. Vale, por eso no me deja cogerla. Vale, cabezas de Raptor 6.
Osito, buenos días por la mañana. Se empiezan a despertar los pata negra. Oh, receta de cocina para vender. Hoy hay doble directo. En principio sí. En principio sí. Ya sabéis que si no pasa nada, esta tarde haremos el maestro cultural. Que tienes sueño. Ah, bueno, claro, que te ha hecho. Que te ha hecho madrugar el perrete, el pobrecito. Cafetito, cafetito, eso es lo bueno. A tu salud. Yo este fin de tengo la casa sola y nadie que invitar, ya. Es lo que hay. Es lo que hay. Yo no tengo presupuesto, si no sé que me iba a pasar el fin de semana contigo ahí a Madrid. Pero no hay, no se puede. No se puede. Yo no puedo al menos, tío. De aquí a diciembre, a lo mejor, te puedo hacer una visita, veremos a ver. Pero ahora mismo no se puede, tío. A ver, necesito raptors, tío. Ahí, ahí, cafetitos para todos. Cafetito para todos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que se han extinguido los raptors aquí o qué? Sí me gusta, que vaya despertando a la gente. Vamos a hacer esta de los raptors, tío. Y me apetece cambiar un poquito al pala. Dolce Gusto. Yo he quemado dos cafeteras de Dolce Gusto. Y es que uso mucho la cafetera. Bebo mucho café. De hecho, la primera que me compré fue una edición especial de que patrocinaba los coches Mini. La Dolce Gusto Mini. Venía con el simbolito del coche y tal. Y esa me duró un año. Y ya luego ya me compré una. Una italiana. Una de Porta, como la de los bares. Y ya está ahí. Sí, era muy guapa, era igual, pero era en colores naranja y negro. Y con arriba, en la parte donde está la manija para el agua, el símbolo de Mini. Muy chula, era muy chula. Yo tomo café solo, sí. Café solo con un poquito de sacarina. Desde los 16 años. Si no me equivoco, sí, iba al instituto, 16 años. A ver, raptors, por favor, necesito raptors, velociraptors, venir aquí. Hola, hola. Hay mucha bolsita por aquí, pero no veo ninguno, ¿eh? Ah, mira, ahí hay uno. A mí me pasa al revés. Aunque suene mal, a mí el café con leche me da cagalera. Sí, tal cual.
La leche la tolero, o sea, puedo beber leche, comer lácteos y tal, y no tengo ningún problema. Pero como tome café con leche, al baño directo. A la media hora al baño. No sé por qué. Sin embargo, luego a media por la noche me da sed y en vez de beber agua me meto un trago de leche fresquita, pero que me sabe a gloria. Pero el café, lo que es la mezcla de café con leche, me revienta el estómago. Fíjate que bebo litros de café, pero es una bomba para mí eso. Claro, eso es lo que me pasa a mí. Yo es que estoy acostumbrado y me gusta el amargo del café. De hecho, últimamente le echo un poquito de sacarina. Porque por no hacerme daño al estómago y tal. Que bebo mucho, es que yo bebo mucho. Digamos que es el café es mi refresco, por así decirlo. Bebo mucho café. Y ahora vaya, pero en a partir de que empieza el calorcito aquí en Castilla, el hielo, vamos. Las bolsas de hielo aquí en mi casa van que joden. Café solo con hielo en veranito, vamos. Buf. Me los meto entre pecho y espalda, pero dobladísimo. Hija de puta, me ha salido en la cara. Ha salido en mi cara. Tramposa. Son dos. Son dos, corre. Tú te tomas un café, máximo dos. Yo, dos es mi desayuno. Dos cafés de estos, así. Por aquí, más o menos. Un poquito más de la mitad. Es mi desayuno. Yo nada más levantarme, voy al baño, me lavo y tal, hago pis y tal. A la cocina y tanque de café. Y al cuarto de hora, el segundo. Y es que Coca-Cola no puedo. De vez en cuando me doy el gustillo. Pero Coca-Cola no puedo por los gases. No puedo beber bebidas carbonatadas por el estómago. Me dan cólicos de gases. Aunque ya hace mucho que no me dan, sigo ya. Ya la rutina la tengo. Pero de vez en cuando sí que me bebo una Coca-Colita fresquita. Yo es que me gusta mucho. Entonces, como la tenga en casa, como tenga Coca-Cola en casa, va que jode. Entonces, procuro ni comprarla tan siquiera. Y cuando me da el mono de beberme una Coca-Colita y tal, me compro una lata y me olvido. ¡Eh! ¿Quién me ha bufado? ¡Hola! ¡Hombre! ¡Osito! ¿Qué dice el tío? A ver, ¿qué me vas a regalar? A ver. Vale, joyería, me vale. A guardar, esta a guardar. Mírala, mira, mira, mira. Mira qué sexy va la osita golosa. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, esto, Marta, estos son los elfos de sangre. ¿Vale? Que no los habías visto. Estos son los elfos de sangre. Aquí vendrían a ser los altos elfos, por así decirlo, en este juego. ¿Vale? Y luego yo soy el troll. La troll. Mira, mira, viene a darme envidia con el caballo. Vete a tomar por culo, cabrón. No es nada bueno lo del carbonatado. Menos mal que tampoco bebo mucha. Sí, yo es que bebía mucho, sobre todo cerveza. La mía mola mucho, la mía es una troll. ¿Vale? Una troll. Que de hecho está basada en Shakira. El aspecto físico está. Hijo puta. Está basado en Shakira. Este personaje está basado en Shakira. Sí, ahora lo ves. El baile y todo que tiene la troll hembra es el baile de Shakira. Tengo el chat abierto. Está basado en Shakira. Y el aspecto y todo, a ver, dentro de la fantasía, está basado en Shakira. Esta es la de la canción de. ¿Cómo se llama?
Te va a poner, aunque me lo juego con el copy. Shakira era... ¿Cómo se llamaba la canción, tío? ¿Cómo se llamaba la canción? La primera, la que la hizo famosa, la primera de todas que sacó. Que tenía, de hecho tenía el pelo moreno ella. ¿Cómo se llamaba esta canción? Esta, la de Ciega Sordomuda. No, esta no es. Esta no es. ¿Cómo cojones se llamaba esta canción, tío? Que sale bailando encima de una roca con el mar, que la golpea por el mar por la espalda. Me acuerdo del videoclip, pero no me acuerdo de la canción. No, esa es la que acabo de poner, es esa, la de Ciega Sordomuda. Pero esa no es. Es la que yo te digo que ella es morena y está en un... Está como en una roca. Es la primera, el primer videoclip que hizo. A ver si lo pongo. Primer videoclip. Primer video. Esta tampoco es. Esta, la de Wherever. Joder. Esta. Esta es. Esta canción es. La que da este baile. Este baile es de esta canción. Pues mira, no estaba morena, aquí ya estaba rubia. Es que es el mismo baile, no os lo pongo por el copy, gente. De hecho, la voy a parar ya, sí, por el copy. La voy a parar por el copy. No, Osito, no necesito ayuda. Esa es, Mario. Esa es. Lo que pasa es que yo he puesto la versión... No, me voy a ir con el... Luego decía, sí, la de puede que mis pechos sean pequeños, pero profundos como montañas. Me acuerdo de la canción. Pero esa canción, este baile es idéntico, no os lo pongo por el copy, ¿vale? El videoclip. Pero este baile es de esa canción. Y el modelado del personaje también está basado en ella. Igual que el orco, está basado en MC Hammer. Por ejemplo. Con la canción de Don't Touch This. Mira, otro raptor. Ven para acá. Sí. El orco está basado... Bueno, el orco está basado, entre muchas comillas. Hostia, es nivel 16, ¿eh? Me he calentado. Uf, no sé si lo mato, ¿eh? Oye, ¿está muy alta la música o son mis cascos? No, está guay, ¿no? Está guay, vale. Son mis cascos entonces. Lo estaba oyendo súper fuerte la música. Ahí. Pues sí, amiga. El orco macho de este juego está basado, sobre todo en su baile y todo, está basado en MC Hammer. Y el humano está basado en John Travolta en Fiebre del Sábado Noche. Oye, yo me estoy... Ah, ya, que ya tengo lo... Que ya tengo la cabeza de los raptors, tú. Me piro. Me
De todas formas, esos flashazos negros que pega de vez en cuando el juego, no sé por qué serán, tío. Me chinan de una manera, pero exagerada. Es que lo tengo todo a tope, no debería de fallar nada. Ya que estoy aquí, me voy a acercar al trinquete y cojo el vuelo. Anda, mira. Y tenemos un poquito más de información de señora gamer. Da clases particulares por la tarde. ¿De qué? Si se puede saber. Hacemos un poquito de publi. En Durotal está el escorpión dorado. ¿Qué escorpión dorado? ¿Qué tengo aquí colgado? ¿Qué escorpión dorado, Osito? Escorpión dorado. No sé de qué me estás hablando. Y fíjate que controlo, pero no sé de qué estás hablando. Ah, de todo. O sea, das clases de refuerzo, ¿no? Entre comillas. Uno de los élites especiales, va, de momento no tengo interés en eso. Quiero ir más deprisa. Ah, el rare. Vale, tú te refieres al rare. Vale. Eso ya me cuadra más. Ah, educador infantil. Hostia, gran profesión, ¿eh? Sangre y truenos. Muy mal valorada, pero gran profesión. Por esto se me da bien aguantar a la muchachada de Twitch. No te falta razón en eso que acabas de poner, ¿eh? Porque hay cada uno que vaya a tela. ¡Hey! ¡Sigue así! Vale, vamos a coger el correo, que no sé qué he vendido. Algo he vendido. ¿Dónde está el correo? Aquí arriba. Y vamos a enseñarla. Tuso. Tuso para allá. Tuso para allá. ¿Vas a pegar, hijo puta? Aquí en todo el puto medio. Yo no te pienso pegar. Yo no te pienso pegar. Tuso para allá. Ese, por ejemplo, que has visto, Marta, es de la facción de la Alianza. Es un humano. Entonces, como estamos en rivalidad, nos podemos matar. Lo que pasa es que me saca 8 niveles o 9 niveles, hijo puta. Ah, las he vendido las plantas, tú. Vale, vamos a cambiar ahora al pala, que me apetece. Me apetece un ruseito de mazmorras. Vale, aquí, por favor. Estuve trabajando en una escuela infantil, pero está chunga la cosa. Y bueno, con mis conocimientos pues me da para las clases online y tal. Pues genial, genial. Mientras pueda sobrellevarlo y vivir de ello, me alegro un montón. Además estará a la orden del día, eso ya. O sea, las clases online y todo eso ya tiene que estar bastante avanzado el tema ya, ¿no? Me imagino. Que no sea como antes, que cuando te decía un profesor clases online y se hacían por Skype y decías, madre de Dios. Ah, las haces presenciales, pues eso está muy guay, joder. Eso está muy guay, hombre. Eso está muy guay. A ver, un segundito, que me agolumete. Alicante te pilla lejos de Madrid, joder. Es que estamos todos a tomar por el culo de ti, Mario.
Puede que sea el que más cerca está, fíjate. Oh, la cámara, perdón. Vale, voy a entregar todas estas misiones y la dejamos aquí a la compi en la posada. Bueno, una poti de las gordas. ¡Epa! Monovic14, muchas gracias por ese pedazo de follow. Se agradece un montonazo, bienvenido. O bienvenida. Sangre y truenos. Ah, VLC, anda, que vaya tela. Lo he leído como si fuera una I, perdóneme usted. Vic, no, por favor. Puede ser, puede que sea de Valencia. Fíjate. Lo he leído como el culo, perdóname. Representante y capitán del equipo de FIFA. Ojo, grande. Pues un placer conocerte. Un placer conocerte. Vale. Esa por aquí. Ah, estuviste en el Discord, ni me acuerdo, tío. ¿Qué quieres? Ni me acuerdo. Éramos tantos, tío, que ya no sé ni quién estaba, quién no estaba. La verdad, buena persona, mejor portero. Vale, pues vamos a dejar aquí a la compi en la posada. Muy mal por mi parte, sí. Muy mal por mi parte. No conocer a los miembros del team. Muy, muy mal por mi parte. Vale, dejamos aquí que así coge el bucito de descansado. Y nos vamos con la joya de la corona. A un poquito. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Vamos con la joyita de la corona un poquito. A ver. Esta está. Vamos. Aquí está. Va coja, sí, sí. Va cojita, mira. Quita del medio, vaca de los cojones. Va cojita, ¿sabes? Va cojita, aquí mi amiga. Mira qué armote. Me faltan cuatro ítems. Los dos anillos y los dos alabores. Lo demás estoy full. Todo. Todo full. Así que vamos a intentar hacer. Así os enseño mazmorritas y tal, para que no nos haya visto. Uy, qué vendido. 17 oros. Poquito. Ahora somos amigos pero rivales, ¿y eso? ¿Te ha llegado un correo de un tal Troxcore? Sí, lo he cogido esta mañana. Era la mena de cobalto. Sí, lo he guardado. Es todo un honor, camarada. Lo he guardado. Lo de las gemas y eso lo he guardado. Hasta la vista. A ver. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Esto lo tengo gastado? Sí. Pues tengo que sacar chapitas. Me faltan 11, si no recuerdo mal, para el avalore. Así que tengo que hacer 4 mazmorras, por lo menos. Mira, esta por ejemplo sí que tiene monturitas. Vale. Este ya está a tope. Voy a mirar cuánto vale el avalore, que creo que eran 40. ¿Vienes a pasar el rato? Sí, 40. Necesito comprar este. ¿Vas a entrar a jugar? Vale. Pues te echamos un cable si quieres con esas misiones luego. Vale, voy a ver
¿Qué misiones hay de diarias? Yo voy a jugar al Overwatch. Muy bien, dale caña, tío. Que lo disfrutes. ¿Necesitas ayuda? Vale, esta es de... Vale, mira, aquí nos puede caer una montura. Si lo hacemos en tiempo, nos puede caer una montura aquí. Un dragón. ¿En qué te puedo ayudar? Y esta es de... Vale, la de aquí. La de Bastión Violeta. Tengas un buen día. Vale, pues tenemos que hacer Bastión Violeta. Bueno, todas. Tengo que hacer todas. Pero me interesa... A ver. Bastón Violeta. El Nexo. Gundrak. Matanza. Matanza, Gundrak, el Nexo y Bastión. Vale. Nos apuntamos y a ver si no, a ver si nos reclutan. Esto es un temazo, ¿eh? Lo que pasa es que es un remix para que no tenga copy. Pero es un temazo. Voy a ir tirando a lo de la reputación, en lo que sale partido o no. Saludos. Vale, a Dunnifel. Vamos a subir un poquito de repu. Que me falta todavía un montón de subir. Sí, esto es una ruta de vuelo. Yo puedo volar entre puntos de mapa. O sea, aquí hay un punto de vuelo, que es donde estaba en la ciudad, ¿vale? Y aquí hay otro. Entonces, si yo descubro los puntos de vuelo, puedo ir de un lado a otro. Pero aparte, mira, ya me han invitado. Vamos a ser educados. Aparte, aquí se puede volar. Como tal, yo tengo esta segunda montura que tengo aquí. Es un draco de estos. Voy a volar. Claro, tú ahí tienes las ermitas para los TPs y tal. Aquí no. Aquí tú, si quieres ir de un lado a otro, tiene que ser volando, con portales, que hay algunos portales en algunas capitales, no en todas. Y luego aparte tienes la piedra de hogar, que lo pones en la taberna, y cuando una vez a cada 30 minutos le puedes dar y te teletransporta a la taberna. Aquí hay monturas, uf, pero muy muy chulas, ¿eh? Se acabó el café. A ver, ¿quién está en grupo? Un mago y un sacerdote sombras, 3 DPS. Me gusta, a ver, ¿para dónde? A ver a dónde vamos. Porque si fuéramos a Gundrak, el anillo me vendría muy guay, porque no lo compartimos. Ok. Vale, es para la misión que he cogido. Bueno, vamos a hacer las misiones aquí de los gigantes de hielo. Y aquí podemos volar. Misioncita. Otra. Vale, otra por aquí. El yelmo da otra. Vale. Y empezamos. Vale, tengo que coger aceite, tengo que hacer la del lobo. Vale.
Vamos a ver. A seguir al lobo. Vais a ver lo que pega la tía esta. La tía esta no os lo imagináis lo que pega. A ver. ¿Para dónde, hijo? A, B, C, D, E, F, U. ¿Más? Joder. Ojo. Ya tenemos tanque. Lo que pego no es ni normal. Venga, a tomar por culo. Venga, siguiente. No. Ursa de aquí. Vale, uno de cero. Uno de tres. Las mazmorras son de 5. Nos falta un healer, un curador. Aquí hay mazmorras de 5. Y luego están las bandas, que son de 10 o de 25. Hay varias diferentes. Pero las mazmorras son siempre de 5. Y hay dos dificultades, normal y heroico. Nosotros vamos a hacer heroicas. Son las difíciles. Vaya hostias. Esto de aquí abajo, por el que no lo sepa, marca el daño que estoy ejecutando, ¿vale? Sí, similar, sí. Lo que pasa es que aquí se llaman heroicas. Mira, ya tenemos healer. Me va a tocar gastar la piedra. Fuera. Vale, vamos a gastar la piedra, que ya está la mazmorra hecha. Hola. A la mazmorra. Vale, Vale, pues vamos a entrar aquí en el bastión violeta, que básicamente es una prisión. Una prisión que tienen aquí los magos. A ver si alguien puede abrir la puerta, porque yo no tengo llave. Y esto lo dicho, esto es un ranking de DPS ahora, porque solo estoy pegando yo, pero ahora que entremos a la mazmorra, aquí saldremos todos los que hacemos daño y hace un ranking de DPS. Yo, por ejemplo, en el último bicho he hecho 13.000 de daño al bicho. Y esto son las habilidades que estoy usando en el momento. Adentro. Vale. A mí me gustaría hacer un personaje mago healer en el Elder Scroll. Yo llevaba un... Yo mi mago era full daño de área. Para PvP. Vale, falta el healer. Bueno, falta el healer, falta el sacerdote. Necesitas algo. Que la luz te bendiga. Vamos para allá. Yo siempre he sido full DPS, full daño. Y
En PvP siempre le llevaba con daño de área, con el bastón, y me iba pegando unos castañazos ahí, me tiraban las meles. No sé qué han dicho. Vale, pues aquí se van abriendo unos portales y van saliendo bichos. Este personaje, básicamente, para el que no lo conozca, para el que no sepa el WoW, es un, simplemente es un guerrero, pero con daño sagrado. Hace daño de la luz. Vale. Hostia, cómo pega el mago, chaval. Venga, otro portal. Cómo pega el maguito, tú. Que pego demasiado. Se me giran hasta los bichos. Arriba. Bam, 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 bam. A mí no me empujéis, medio mierdas. A la tita Poirel no la empuja nadie, jodas. Pa, 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 pa. Aquí tenemos que romper 6 portales antes de que salga el primer boss. Cuando rompemos 6 portales sale el primer boss. Hola. Ah, vale. Que yo no soy tanque. Vale, y ahora sale el primer boss. ¿El cuál es? Ah, los pajarracos. Vale. Venga, amigos. Libre para volar. Libre para volar. Venga, te voy a partir el ojete. Venga. Lo que pego. Estoy ganando un mago en DPS, en daño. Vaya tela, chaval. Perdón, es que estoy muy orgulloso de la paladina, tío. Estoy muy orgulloso, tío. La tengo súper bien optimizada, la tengo muy guay. Sí, sí, sí. Además que me gusta mucho cómo está... Nunca había jugado paladina a nivel alto y me gusta mucho cómo está. Ahora, tomar por culo. 171.000 de daño por encima del mago. Agüita. No sé qué le da. Mm.
A mi DPS le tengo que buscar un set todavía mejor. O de mejorar la calidad de las piezas ya. ¿Se sigue haciendo eso de tener que ir a un altar a hacer las piezas y tal? O eso ya no se hace? Y hace mucho que no juego. Antes tenía... Bueno, por lo menos cuando yo jugaba tenías que ir a... Si querías ciertas estadísticas y tal, tenías que ir a ciertos altares para el equipo. Es complejo, tienes que aprender unos estilos que solo se pueden craftear en unas mesas específicas que hay en los mapas. Eso es a lo que me refería yo, lo de las mesas. Vale, vale. Que yo me acuerdo que la Tailoring era sastre. Y tenía que ir a un punto concreto de un mapa para hacerme el equipo. Tienen las mesas y las mansiones. Hay mansiones ahora en el Elder Scrolls, vaya tela. Es que estoy. No entiendo ya del Elder Scrolls Online. Hace muchos años que estoy desconectado. Empujéis, que pierdo daño. Y en el gremio me llevo a un amigo a una mansión de alguien y me lo crafteo todo. Hostia. Sí, este. A ver, el WoW en Classic sí se ayuda mucho a la gente. Porque hace falta que te ayude la gente. Lo que pasa que en Retail, que es la versión más actual del juego, por así decirlo, es mucho más autista. ¿Vale? Es mucho más. Más un juego a tu bola. Ya no hace falta que te ayude nadie. Si quieres hacer alto contenido, pues a lo mejor sí. Pero por norma general, no hace falta. Están pegando tanque. Ah, gracias. Vale, 11. Creo que nos falta uno. No, boss. Segundo boss, vale, el del agua. Este es un coñazo de boss. Eso me pasa a mí. Yo soy mucho de... A mí el PvP no me suele llamar mucho la atención. Entonces es complicado, porque este juego también bebe mucho del PvP. Vale, por aquí. No, ya lo han dado. Nada. Como veis aquí no le hacemos daño, simplemente tenemos que bajarle el escudo que tiene un número de cargas. Y cuando se acaban las cargas revienta. Y hay que matar a los adds estos pequeñitos. Pero bueno, das aquí las palanquitas y hace pum en el techo. Y los revienta. Estás ayudando a los papas con las maletas, muy bien tío. La familia lo primero, ya lo sabes. Vale, yo ya no tengo ninguno cerca, ¿eh? Vale. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom.
Dale, que chiquitín. A ver. Ahí. Anillo de intelecto, no me vale. Vale, voy a ponerles poderío, maná, maná. Vale. Está poniendo el druida estadísticas, por lo que he visto. Sí. Entonces no merece la pena que ponga yo la bendición de reyes. Reyes, vale. Vámonos. Pa-pam. Arriba. Boom. A quemar, hijos de puti. Han dormido. Dejate de tirar quemar maná, cabrón. A ver, portal. Ahí arriba. Por abajo, que si no, no llegamos. Pa-pa-pa-ra-pam. Vale, 16, faltan 2. Vamos. Tanquea la chamana. Digo la chamana de la paladina. Ojo, ahí viene el boss. Yo misma cumpliré los deseos de Maligos. Pianigosa. 4, 3, 2, 1. ¡Boom! Vas a matar a todos. Como la dejes así, vas a matar a todos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah!
alitas. Ay, 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 ay. Venga, a pastar, amiga. Ojo, bastonaco. Bastonaco. No. Vale, pues mamorrita hecha. A por otra. No. Las mazmorras son para equiparse, para sacar equipo. ¿Vale? El equipo bueno, antes de las mazmorras grandes, por así decirlo, de las bandas, son las de 10 y 25 que he dicho antes, antes de poder ir... Vamos, antes de poder ir, no. Antes de que vayas bien equipado para ir a esas mazmorras grandes, necesitas hacer las heroicas. El mejor equipo que te sale antes de ir a lo gordo, salen las mazmorras. Pero aparte, los bosses dan unas marcas, que son estas, ¿vale? Las marcas de heroísmo. Que cada boss te da una. Cada vez que matas a un jefe, te da una. Y hay diarias. ¿Vale? Que las haces, hay misiones diarias que las haces y te dan chapitas de estas también. Por eso la gente está haciendo las misiones diarias, porque les dan unas chapitas, necesitarán comprar algo. Pero yo ahora mismo, si quiero ir a más adelante a los grupos grandes, a los de 10 de 25, necesito equiparme primero de este tipo de mazmorras. Porque si no, voy a ir muy, muy flojito a la grande. Claro, date cuenta que aquí, no recuerdo cómo iba en el del scroll. Aquí el equipo va por calidad de colores. Va gris, blanco, verde, azul, morado y luego sería el legendario, que es naranja. Pero bueno, legendarios hay muy poquitos. La calidad más alta es morado, ¿vale? La calidad normal, ¿vale? Más alta sería el morado, serían los épicos. O sea, sería, ahora te lo digo, Osito. Y este equipo, este tipo de equipo, sale en estas mazmorras antes de ir a la grande. No sé si me explico bien, porque yo me suelo explicar como el culo. A ver, necesitas la tercera fila del final. Todos. Si es esta a la que te refieres, toda. No sé si es a esta a la que te refieres, Osito. Te lo dejo ahí en pantalla un poquitín para que lo veas, por si acaso. Es que Osito se está subiendo un paladín como yo. Sí, tienes que poner todas. Y luego en protección, la que te da fuerza. ¿Vale? Sí, aquí igual. Aquí igual, señora. Aquí va lo mismo, ¿vale? Yo mi equipo lo tengo normal. O sea, tengo el equipo, pero luego aparte, si te fijas, por ejemplo, el casco tiene dos gemas puestas, una de 16 de fuerza y una que tiene 21 de agilidad. Y luego aparte puedes encantar. Por ejemplo, mira, la pechera, ¿ves? Que pone ahí más 8 a todas las estadísticas en verde. Eso es un encantamiento. Luego puedes mejorar el equipo. ¿Eh? Le puedes poner gemas, le puedes poner parches de peletero, le puedes poner encantamiento. Y eso va mejorando también el equipo. Te va dando más estadísticas y más cosas. ¿Y por qué no he hecho yo la diaria? Ah, porque no es esta dragona, coño. Vale, pues bueno, me he venido a hacer esta pana.
No es esta dragona, cojones. Es Bastín Boleta, no. El Nexo, Gundrak y Matanz. Apuntamos a ver si saltan. Y nosotros hemos ganado tres chapitas. Estábamos en 28, ¿verdad? Cuatro. Hemos ganado cuatro chapitas. Me faltan 8 para pillar el Avalorio. Un Avalorio nuevo, que me quitaré este. Porque este es muy bueno. Me quitaré este. Vale, voy a ir un momento a la capital. Porque quiero mirar una cosa. Quiero mirar la subasta, la casa de subastas. A ver cómo está de precio un Avalorio que suele haber por ahí. A ver cómo está ya. A ver si ha bajado de precio porque estaba carísimo. Vas para el PC, muy bien. Y no, 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 no. Uy, se acabó la música. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye. Vamos a ver al team en acción, sí, sí. A ver, necesito buscar la baraja. A ver. Baraja. La mía es la de grandeza. De la de nobles. No hay ninguna. No hay ninguna. De nobles no hay ninguna. A 2000 la carta, chaval. A 2000 euros la carta. Flipa. Madre de Dios, te sale por 20.000 la baraja. ¡Hombre! ¡Hombre! Un amigo, ha venido un amigo. Ha venido un amigo. Ha venido un amigo. Hala, tu puta casa, colega. Hala, hemos hecho un amigo hoy nuevo. Hemos hecho un amigo nuevo hoy. A ver, miscelánea. No, misiones necesito. Miscelánea. Objetos de misión. De nobles no hay ninguna. Me extraña, ¿eh? De prisma. Esta no me va, no. No hay ninguna, tío. No hay ninguna. De la que yo necesito no hay ninguna. Vale, pues nada. Mira, esta es la que necesito yo. Me está vendiendo uno en el chat. Esto está... No sé si habrá bajado de precio. Ayer estaba 26.000 de oro. In this world... Yeah, they were. La combinación ideal en el Elder también. Aquí es lo mismo. Aquí es un tanque, un healer y 3 DPS.
Claro, claro. Aquí es lo mismo, ¿eh? Aquí es lo mismo. Aquí como se te gire un bicho que no tenga pillado el tanque, te revientan. Hey, ¿qué es lo que quieres? I don't care. Vale, vamos a coger el vuelo. Bueno, no. Porque si tengo que ir a Gundrak y tal, desde aquí lo hago mejor. Que esto es lo malo del paladín, que ya tiene equipo y ya está parado. Ya se queda parada la pobre. En el momento que haga las mazmorritas que tengo que hacer y la reputación, se jodió. ¡Ojo! Caballero de la muerte y druida. A ver para dónde vamos. A ver para dónde vamos. ¿Ya andas en el PC? Vale. Es que no voy a coger el vuelo para venir otra vez para acá. Ah, vale, ya se vamos. ¿Cómo puedo ayudar? Matanza. Nos vamos a Matanza de Strathall. Está Archabon también, tío, no me acordaba ya. Ya está abierto. ¿Qué tira Archabon? Vale, tira el set. En 10.
Vale, el mamut y el set. Vale, pues tengo que revisar toda la... Claro, ahora con las bandas ya tengo que revisar el nuevo equipo. Porque lo mismo me hace falta nuevo equipo, ¿eh? Tengo que revisarlo eso. A ver si esta página que necesito guardada me lo guarda. No me lo marca todavía. Esta página que yo tengo no me lo marca. ¡Ah, qué putada! Vale, ya lo buscaré. Tengo que buscarlo. El nuevo equipo que tengo que buscar. Bueno, en esta es la que vamos, aparte de hacer la diaria, a ver si nos cae el dragón. A ver si nos llevamos el dragón. Si nos cae el dragón, me compro la montura gorda. Porque ya tengo dinero para ello. Así que, si nos cae el dragón, me compro la montura gorda. Aunque me quede tieso de pasta, me compro la montura gorda. O sea, que han abierto las ramas y han abierto Archabon ya. Han abierto dos raids ya. Yo la pasta me la gasté en una casa al borde de un acantilado. Ahí. Gastando los billetes ahí en un casoplón ahí, ¿eh? Con vistas al mar. Es que el Avalorio, podría ahorrar para el Avalorio, pero son 20,000 de oro y eso me va a llevar muchas semanas llegar a ese dinero. Entonces no, tampoco me renta mucho. Y ahora que ya se han abierto las bandas grandes, lo mismo luego ya no me vale para nada. Y gastarme 20,000 de oro para nada, me duele en el alma. Así que prefiero comprar la montura, que siempre la voy a tener ahí. Y me olvido. Así vuelo más rápido, además, porque vuelo un poquito más rápido encima, o sea que ni tan mal. Pam, pam, para, pam, pam. A ver. Vamos a coger el portal a las cavernas del tiempo. Sumo, no hace falta. Vamos. Hey, ladies, drop it.
it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Listen down. Don't be shy, girl, go bonanza. Hey, girl. Shake your body like a belly dancer. Excuse me. No te van a dejar jugar, porque ¿qué te pasa? Ah, en casa. Pa, 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 pa. A ver si viene el caballero de la muerte. Y nos vamos. Ahí está. Abajo. Abandonamos esta. Así siempre tenemos el vuelito este. Uno como este nos puede caer abajo, gente. Un dragón como este. A ver si tenemos suerte. ¿Qué hora es ya? Las 12:30. Vale. Vámonos. A Strathall. Un Strathall del pasado. Vamos a ver una visión del pasado, para ser correctos. Vamos, que os pesa el culo. Pam, pam, pam. Además hoy hay capítulo del Señor de los Anillos. Uf, qué bien va a entrar luego a la hora de comer. A ver, Cromi. No, no quiero la misión. No quiero la puta misión. Quiero hablar contigo y que me teletransportes. Sí, hija. Cromi. Hola. Voy a quitar lo del autoquest. Ahí está. No sé por qué no sale el TP. Ya, bueno, da igual, pero tardamos un poquito. Ahora a lo mejor. ¿No? Nos toca dar toda la puta vuelta hasta la entrada.
No lo quieres ver conmigo, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, el capítulo. Como quieras, si vas a estar. Si vas a estar. Yo es que no sé cuándo. Bueno, pararé ahora porque tengo que ir a comprar. Y no sé cuándo me pondré otra vez aquí al PC. La verdad. Pero... Además creo que es el final de temporada. Creo. Uepa, ¿qué ha pasado? ¿Qué estáis viendo? La de los Anillos de Poder. Llevas dos episodios de atraso. Buf. Pues te esperan unos capítulos potentes, ¿eh? Te aviso. Me alegra que lo consiguieras, Uther. Controla tu tono cuando te dirijas a mí, chico. Serás el príncipe, pero yo todavía soy tu superior como para ti. Ojalá pudiera. La de Willow empieza a poco, dentro en poco. Willow. Pero Willow, lo de la peli. O sea, la peli que yo conozco de los 80. ¿Van a hacer una serie o qué? O me estoy fumando yo un porro. ¿Qué? Hay que purgar la ciudad entera. ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Tiene que haber otra opción. Maldita sea, Uther. Como tu futuro rey, te ordeno que purgues. Ojo, esta pues ciudad. Eso puede estar muy guay, ¿eh? Estaré pendiente de eso. No lo sabía. Rey, chico. Y tampoco obedecería esa orden si no fueras. Entonces debo considerar esto un acto de traición. ¿Traición? Has perdido el juicio, Arthas. ¿Eso crees? Lo dudo. Por mi derecho de sucesión y soberanía de mi corona. Y a partir de este momento, te relevo de tu cargo y suspendo a tus paladines del servicio. Bueno, ese que está ahí arriba es el rey exónime. Luego, más adelante. Ya está. Mírate el trailer cuando pueda, así luego le echo un ojito. Seguidme. Los demás, salid de mi vista. Arthas Menethil. Lo siento, Arthas. No puedo verte hacer esto. Lo malo de esto, de que no se haya activado el portal, porque ahí en la posada había un portal, hay un portal que te lleva dentro ya directamente a la mazmorra. Te saltas todo este diálogo. Colocaos aquí, y yo guiaré un pequeño ejército astral para comenzar la matanza. Para comenzar la matanza, el hijo puta, ¿sabes? Por el bien de todo el ordero. Flipa. Hala, vamos, sí. Hablar con Arthas, que si no, nos activa esto. Un pequeño sacrificio por un bien mayor. Parece que todo el mundo está listo. Recordad, esta gente está infectada por la peste y pronto morirá. Debemos purgar a Stralcom para proteger de la plaga lo que queda del Ordero. Vamos. Tell me what you like about him.
Venga, Arthas, hijo. Solo puedo ayudarte con una muerte limpia. Solo ha sido el comienzo. Sí, este es el principio. Hola, Malganis. Estado esperando por el príncipe. Soy Malganis. Como puedes ver, tu gente ahora me pertenece. Pondré esta ciudad patas arriba, casa por casa, hasta que la llama de la vida quede extinguida. No lo permitiré, Malganis. Será mejor que esta gente muera por mi mano a que sean tus esclavos en la muerte. Malganis enviará algunos de sus esbirros de la plaga para que intervengan con nosotros. Los que tengáis el acero y la magia más fuertes iréis a purgar la ciudad. Yo lideraré al resto de mis tropas para purgar a los infectados de Stratholme. Buah, aquí encima son no muertos, flipa. A ver, ponte esto. Ahí está. Opa. Los Spartan 2. El pollo como mola. Enorme. Para caña. Lucky, baby. Otra vez para atrás. Primer boss. Gancho. Ya decía yo, digo, ¿cómo me ha ganado el mago en daño? Va hasta arriba. Me falta una pieza. ¡Buah! ¿Cómo va este mago, chaval? ¡Buf! Pero hasta arriba, ¿eh? ¡Buah!
Estaba pensando, yo digo, me hago un daño, tío. Lucky, lucky, baby. Send the money. One more and more. Como un regalo, boom, 5.000 de daño, a que te lo goces. Mira, más pañitos para el tío Mario. Voy a guardar. A ti te tocó. ¡Bomba! Opa, la cámara, tío. No sé cuánto tiempo llevo sin cámara. Me he olvidado. Llegas demasiado tarde, campeón del Ordero. Los muertos tendrán su día. Ha llegado la diversión. Me quedo sin maná. Vale, otro menos. Campeones, reuníos conmigo del consejo inmediatamente. Tenemos que enfrentarnos a Valgadis. Que la luz tenga piedad. Dale caña. No conozco el camino.
Está, como veis, tenemos aquí arriba un temporizador. Y si lo hacemos en tiempo, nos dan el dragoncito ese. Bueno, nos dan. Nos cae el dragoncito y luego tenemos que tirar dados a ver quién se lo lleva. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Parece que Mal'Ganis tiene más que a la plaga en su arsenal. Deberíamos darnos prisa. I don't care. Más brujería, Bill. Preparaos para cualquier cosa. Bueno, poquito a poco, gente. Aquí es que a mí esta no tiene emoción porque no me cae nada. Aquí no puedo. El dragón, si me cae el dragón, pues de puta madre. Pero aparte de eso, nos tienen acorralados en las chapitas que nos dan los bosses. Salvaré el hordero. No mováis tanto, hombre. Limpiaré esta ciudad. Dale, Arzas, que se nos acaba el tiempo. Mal'Ganis no nos lo está poniendo fácil. A, B, C, D, E, F, U. Vale, otro boss. ¿Vas a pillar tú por la espalda? ¿Qué más puede poner en mi camino? Una gran oscuridad se ha podido. Mira, siempre voy a elegirle en una parte de cuatro, vaya tela. La muerte que estás destinado a causar. Vaya tela. Te este tienes que fumar el maná. Ni vuestras palabras ni vuestras acciones me detendrán. Ya veremos, joven príncipe. Ala, otro menos. El camino más rápido hasta Mal'Ganis se encuentra detrás de esa estantería de ahí. Esto solo será un momento.
Me alivia que este pasadizo secreto aún funcione. Dale, Arthas, hijo. No permitiré que esta peste se extienda. Movámonos lo más deprisa posible por aquí. Si los no muertos no nos matan, lo harán hasta tú lo menos del que preocupase. Venga, esa monturita para el tío Isma. Que viene, que viene el gordo. Descansado un momento y limpiad nuestros pulmones. Debemos volver a movernos. Vamos, armas, viejo. Vamos a notar que eres un noble. Y por el culo que das. Una virgen. Ya basta. Debemos seguir moviéndonos. Mal'Ganis espera. ¿Dónde vas, Arthas? ¿Dónde vas? It's all alone. Venga, ese dragoncito. Cruzar los dedetes que tique sepa el nene. Al fin un poco de suerte. La fila del mercado todavía no se ha incendiado. Se supone que Mal'Ganis está en la plaza de los cruzados, que está justo delante. Cuando estéis listos para continuar, decídmelo. Vale, pues este cuando lo matemos nos va a dar el dragón. Y tiene que ser partido Isma, ¿eh? No me toques la moral. Que tengo 5.000 euros calentitos y hay que gastarlos.
Vale. Venga, ese dragoncito palisma. Vamos ahí, palisma. Ya tenemos dragoncito. ¡Uf! Me dice, lo estás ganando todo, sí, ¿verdad? No me había dado ni cuenta. Vamos a poner fin a esto ahora, Malganis. Solos tú y yo. Bueno, eso de solos tú y yo, Arzas, no te vayas de gallito. Que si no estuviéramos aquí... No me duermas, no me duermas, no me duermas. Que te estoy viendo venir. Ahí, ahí, al pollo, que no puedes. Madre de Dios, lo que pega el mago, chaval. Vale, a ver qué caen. Habéis actuado bien hoy. Cualquier cosa que Malganis haya dejado atrás es vuestra. Tomadla como recompensa. Ahora he de comenzar a planear una expedición a Rasganorte. Esto sí, a ver si me llevo. Pau, pau, pau. Bueno, pues otra mazmorrita más. Vamos a terminar aprendiendo el vuelo. Y entregando la misión diaria, joder, la niebla, cómo petardea aquí, chaval. ¿Qué pasa aquí? Vale. Vamos a despedirnos de la gente. Un placer. Hay que ser educado. Vale. Pues otra mazmorrita más. Vamos a entregar la diaria. Creo que no llego a por el... a lo mejor sí con la diaria. No sé cuántas da la diaria. ¿La diaria es de valor o de heroísmo? Es todo un honor, camarada. Ah, verdad, dos, qué putada. Parte honorablemente. Vale, pues nada. Nos hemos quedado a una chapita para pillar la valor. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir al instructor de vuelo. A ver si aquí puedo. Al grupo instructora de vuelo, artesano jinete, 5.000 pavos. Me voy a quedar en la ruina, pero bueno, a aprender. Boom, y aprendemos el protodraco bronce. Tenemos nueva monturita. Mira. Ahí está. Ahí está. Tenemos nuevo dragoncito. Y además, volamos super follados ahora. A 280. Y con esto, ¿a cuánto me pongo? 456 de velocidad de vuelo.
tenemos nuestro dragoncito también. Super sexy. Vale. Ahora sí, me he quedado con 28 de oro. En la ruina me he quedado. Así que hay que farmear. Hay que subir a la maga. Y hay que farmear un poquito de pasta, ¿eh? Te escucho. A ver. Vendiendo toda la mierda esta que me han dado. Bueno, 68. Por lo menos puedo reparar. Si me hace falta reparar, puedo reparar. ¡Uy! ¡Mi! Pues nada, gente, lo dejamos por aquí, ¿vale? Que es la una, así que marcho yo, que tengo que ir a comprar y tengo que hacer comidita y tal. Y poquita cosa más. Esta tarde os veo, si no pasa nada raro, esta tarde os veo con un capítulo más de El Maestro Cultural Leído, ¿vale? Esa serie pesada que estamos haciendo ahí, esa serie en la que os doy el coñazo leyendo misiones. Y nada, poquita cosa más. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Muchas gracias por los follows que hemos tenido hoy. Se agradece un montonazo. Y os veo esta tarde o mañana por la mañana, que le apetezca. Poquita cosa más, portaros bien que no me entero yo. Y os veo luego. Chao, chao. Chao.